Mañana en el despacho del intendente Ricardo Alessandro, que bueno, tenemos que hablar de algo grave, de algo muy importante que ha sucedido este fin de semana, donde bueno, lamentablemente tenemos que decir que las picadas clandestinas se continúan realizando y lamentablemente en este caso tenemos que decir que hubo un joven que en este momento está muy grave y la familia está en Plaza San Martín. Bueno, intendente, cuéntenos qué sabe usted al respecto, qué van a hacer al respecto y si habló con las familias. Bueno, primero, bueno, buen día antes que todo. La familia estuvo conmigo reunida, estuvieron tres hermanos. Lo que están pidiendo es justicia. La situación, entré en un grupo que tienen ellos para interiorizarme más del tema. El damnificado tiene, aparte de tener un traumatismo muy violento en su pierna, en el fémur, tiene cortada la arteria femoral. Mañana nosotros vamos a mandar una combi para que con dadores de sangre, está en estado reservado, en estado crítico chico, este chico, y bueno, le vamos a proveer todo lo que sea necesario. Intendente, hay que decir que desde el municipio, como usted dice, bueno, le va a proveer todo lo necesario. Bueno, pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué habló con la familia? ¿Y qué pasa con esto? ¿Va a haber más controles? ¿Se va a tomar alguna otra medida? Los controles están. Tocar no se los puede tocar en la ruta de miedo que se mate uno de ellos. Realmente yo estoy viviendo esto desde las 3:30, 3:35 de la mañana, 3 de la mañana. Incluso C5N me llamó anoche y esta mañana pasó algo C5N y nosotros le mandamos unas fotos más. Realmente la osadía de este chico, que realmente, ustedes discúlpenme la expresión, es una porquería de chico. Realmente es una porquería de chico. Y los padres son otra porquería, fundamentalmente la madre. No se acercó a ninguno a darle las condolencias o a preocuparse por el herido que tenemos. Fíjense la calaña y la educación que tiene, pero no es él solo, recién vino un hotelero importante de San Héctor, el dueño de un hotel de Salto, preocupadísimo que se le vara gente por las motos, es que parece que lo hicieran por mí no lo hacen, de escape libre, etcétera, etcétera. Estamos secuestrando y estamos trabajando a full, pero hay que terminar con estas porquerías. Estamos pidiendo a la justicia la orden de allanamiento para allanar de la mejor manera posible y meter preso a quien tengamos que meter. Este chico de 16 años, si tiene que ir a un reformatorio, que vaya a un reformatorio. No tenía papeles, no tenía nada. Los amigos, en vez de preocuparse y asistir a esta persona que está grave, le salvaron la moto. Son una porquería, son una porquería de seres humanos. Una porquería de seres humanos son. ¿Qué medidas se pueden tomar siendo menores de edad? No sé, mandarlo a algún instituto de rehabilitación, algo, porque este chico cuenta una anécdota, lo interpela delante del padre, nuestra comisaria Guadalupe, como la educación que la caracteriza, y dice, yo no tengo problema, dice, métame adentro, no tengo problema. Es decir que no le importa absolutamente de nada, a ninguno de ellos le importa nada de nada, no le importa la vida de nadie, de nadie, de nadie. Y tenemos que atar en consecuencia. Para eso necesitamos la otra pata, que es lo que digo siempre, la justicia. Ahí fueron ahora a la ayudantía fiscal a ver si pueden radicar una denuncia también, a pesar de que esto ya está como denuncia penal y en algunas cosas se la van a ver fea también ellos, ¿no? No tengo duda, porque si se hizo la denuncia penal y si este chico pase lo que pase, es una colisión grave en el cual ojalá el chico pueda vivir, pero la situación del chico es crítica, viste, de este chico Sasso. Pero hay que terminar con estas porquerías, porque son una porquería. Fundamentalmente este chico de 16 años, la madre, Orellana, cuida a tu hijo, Orellana, cuida a tu hijo que no lo cuidaste nunca, y al padre también, pero fundamentalmente la madre que me cortó el teléfono, cuando la llamé, me cortó el teléfono, pero vos, Orellana, tenés que cuidar, le comprás la moto, trabajás en el frigorífico La Anónima, pero cuídalo al chico, Orellana, si trabajas, porque no has cuidado a tu chico ni lo has educado, porque a los 16 años no puede decir la cantidad de barbaridades que dice, Orellana. Cuídalo al chico, cuídalo, pero no, dale educación al chico en vez de comprarle una moto.
Vimos en las imágenes que pudimos todos ver a través de las redes que había varios jóvenes. Muchos de ellos eran menores de edad. ¿Cuántos eran prácticamente? No te puedo decir con exactitud, pero había menores de edad y había mayores también. Había mayores, pero si vos vieras el estado que tiene la familia, de cómo está el chico en este momento intubado y en qué condiciones está, realmente preocupa un montón, preocupa un montón. Orellana, cuida a tu hijo. Cuida a tu hijo, dale a tu hijo educación en vez de comprarle una moto. Y la soberbia que tiene. Quedó anodadada la comisaria de la soberbia de este chico de 16 años. Una porquería el chico. Bueno, como bien dijo, la comisaria está al tanto de todo esto y está trabajando al respecto. Estamos trabajando todo en conjunto. Está trabajando Sánchez en conjunto, está trabajando Coronel en conjunto, estamos trabajando de la municipalidad en conjunto. Ahora integro un grupo de ellos para saber la salud del chico. Mañana le mandamos una combi con dadores de sangre. Lo que pasa es que a medida que va le estamos dando sangre, al tener la femoral, que es la que irriga todo el miembro posterior, evidentemente la sangre, como viene, se va. Así que le digo, Orellana, este fue tu hijo el que hizo esto. Cuídalo a tu hijo, Orellana. Muchas gracias. De nada.